Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. Al parecer, la separación de Kylie Jenner de Travis Scott se está volviendo cada vez más dramática a cada momento. Y para que estés bien informado de todo lo que ha acontecido en las últimas horas, aquí en Chicas Cosmo te presento. Taiga, ¿acabas de decir que Kylie Jenner miente? Así como lo escuchas. La verdad es que esto está pareciendo un cuento de nunca acabar y de muchos dimes y diretes, pero en caso de que todavía no estés informado de lo que ha acontecido, bueno, deja que te ponga al día. Primero, el martes se dio a conocer que Kylie y Travis habían decidido separarse. Un día después, se aseguró que Kylie se había encontrado en la madrugada con su ex Tyga, con quien había terminado en el año 2017. Según se informó, en un giro sorprendente de acontecimientos, Kylie salió a pasear con algunas de sus mejores amigas y después de ir a bailar, se dirigieron directamente al estudio donde Tyga se encontraba trabajando. Bueno, al parecer el hecho de que se haya filtrado esta noticia no le gustó para nada a Kylie, quien no perdió el tiempo y a través de su cuenta de Twitter quiso aclarar las cosas, confirmando su separación de Travis Scott, pero negando que hubiera una reunión a las 2 de la mañana con Tyga. Según ella, sí se encontraba con unas amigas, en específico Anastasia, o mejor conocida como Stacy Cara Nicolau y Kelsey Calmine, y muy amablemente simplemente cumplió con su deber de amiga y las fue a dejar al lugar donde casualmente se encontraba el rapero. Bueno, la verdad es que esto parece demasiada coincidencia, pero vamos a creer en la palabra de Kylie. Ahora se da a conocer la noticia de que curiosamente, en lugar de tan solo dejar a sus amigas en la entrada principal del lugar, el Rolls Royce que normalmente carga Kylie Jenner fue fotografiado estacionado por algún tiempo dentro del estacionamiento del hotel, así que nos da la impresión de que no solamente las fue a dejar, sino que incluso entró al lugar y probablemente sí tuvo la oportunidad de encontrarse con este chico. Así que, ¿qué fue lo que realmente pasó allá adentro? Bueno, eso tan solo ellos lo saben, pero ahora se suma otra persona a este escándalo y al parecer tiene mucho que decir, y me refiero nada más y nada menos que a Tyga. El rapero recurrió a su cuenta de Instagram para compartir nada más y nada menos que un solo emoji con el fondo oscuro. Obviamente que los fanáticos inmediatamente interpretaron esto como algo muchísimo más profundo, un mensaje que estaba mandando. ¿Qué fue lo que Tyga compartió? El emoji del cual hablamos es nada más y nada menos que una gorra azul que se puede utilizar para simbolizar el camping, que en el diccionario urbano se define como una nueva palabra para mentir. Entonces, Tyga estaba insinuando que Kylie Jenner estaba mintiendo, o sea, sí hubo una reunión a las 2 de la mañana. Curiosamente, más tarde, Tyga compartió después el mismo emoji de gorra azul, pero ahora junto con la palabra medios, lo que sugiere que también está acusando a los medios de información de ser totalmente falsos. Resulta bastante interesante esto, ¿no? ¿Alguien quiere decirnos qué es lo que realmente está pasando aquí? Me encantaría saberlo. ¿Crees realmente que la gorra azul haya sido un mensaje bastante discreto y sumamente críptico para Kylie Jenner? Bueno, a mí la verdad me parece que son como teorías conspirativas demasiado rebuscadas, pero hemos visto cosas muchísimo más extrañas, así que todo puede ser posible. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.